Muy buenas, camaradas y compañeros giros. Vamos a jugar aquí una partida con la Over Commando. Y nos ha tocado un mapa clásico del Company 1, ¿eh? Un pedazo de clasicón de mapa, madre mía. ¿Quién lo diría que todavía se sigue jugando esto? Y bueno, al comandante vamos a coger este de aquí. Doctrina de Operaciones Especiales. Está muy, muy de moda. Por el uso de las granadas estas de tácticas de infiltración, sobre todo. Vamos a coger este comandante, pero no voy a utilizarlo como estrategia típica de comandante. Porque no creo que use ni las bengalas, ni las STG-44, que serían para los Obersoldaten, pero en principio no voy a usar Obersoldaten. Voy a hacer una estrategia que está muy de moda, que se basa sobre todo en Ball Grenadiers, vehículo ligero y Panzer 4 o Pantera, según como haya ido el tema de la gasolina. Así que lo he dicho, no me voy a molestar ni a explicar a este comandante, creo que ya hice un vídeo sobre él, si no, lo haré más adelante. Así que vamos a ver esta estrategia tan de moda que está ahora todo el mundo haciendo con Loco V, para que veáis de qué trata. En principio son 4 Ball Grenadiers lo que hace la gente. Vamos allá. 4 Ball Grenadiers y luego sería pues o un Raketen o algo así que nos pueda ayudar contra vehículos. Y después un vehículo ligero. Sería hacer la mecanizada y un Luch. O hacer la médica y un flak. Eso dependería ya de gustos. Pero los 4 Ball Grenadiers seguro. Se está moviendo por aquí algo. Bueno, tenemos el cochecito. Pues le vamos disparando, porque este cochecito americano es una puta basura, ya os lo digo desde ya. O sea, ya este pelotón de Volker lo está desmontando a tiros. Y por aquí llega el otro, así que... Otro de Volgues, ya sería el cuarto y último. Se baja a reparar, le vamos a disparar a la dotación, que es la que está reparando. Ah, la toma por culo a mitad la dotación. No es que el coche sea malo tal y como lo han dejado después de la última actualización, pero el coche básicamente como vehículo tempranero para sorprender y demás, pues es una puta basura. O sea, no vale para nada. Un pelotón de Volgos ya habéis visto que lo desmonta con mucha facilidad. Vamos a coger este punto. Pues la gracia de hacer estos 4 de Ball Grenadier, pues básicamente es que desbordas. En un comienzo desbordas, porque los Ball Grenadier son una infantería, pues calidad-precio es maravilloso. Pero maravilloso, maravilloso. 250 de efectivos que nos cuesta el pelotón de 5 tíos, que son bastante duros, son eficaces a cubierto y a larga distancia, son muy buenos. Y además nos ofrecen el cóctel Molotov en cuanto sacamos el camión y el Panzerfaust en cuanto convertimos el camión, en una de las dos bases. Sin tener que gastar nada extra, cosa que por ejemplo los americanos tendríamos que hacer. Podría gastar... Oye. Vamos a darle caña a este. Podría gastar munición para hacer minas o lo que sea aquí, pero lo que queremos es mejorar esto en Ball Grenadier, hacerlos realmente efectivos. Así que no vamos a gastar. ¿Cuál vamos a hacer? Pues la mecanizada y el Luch. Tenemos que
ojito al mortero que duele cuando estamos en las casas. Dos castañazo. Vamos a salir, lo protegemos detrás del camión y que desde ahí ataquen. Hay que defender este punto. ¿Veis? Desde aquí en protección verde mejor. Ahora que se ha creado el puesto de mando, no va a llevar esto porque le va a acabar cayendo un morterazo y me lo va a partir. Vamos a llevar este pelotón de bólogues por aquí para romper con el Panzerfaust. Fijaos que prácticamente tenemos ya casi las dos gasolinas. Y esta es la gracia de tener tanto por el Grenadier, que vais desbordando y una vez y otra vez. Bueno, y sacamos el lucho. Vamos a poner también médico. Estamos aquí presionando otra vez. De eso se trata, de presionar constantemente, de no dejar que tenga nada. Vamos a poner algo de munición, gastamos en esto en lo médico. Bueno, y ahora me los llevo todos. Que los voy a... Bueno, todos los que estén tocados. STG a los que tienen ya veteranía. Vamos por orden. Tenemos el Luch, vamos a poner el cochecito. Muy bien, y cogemos un kit que fijaos que ahora cura a todos. Con coger uno, curamos a todos. Como os podéis imaginar, pues ahora ya hacemos el paseíto. Hacemos la ruta, pim pam, a la jugar a pala. Y ahora vamos a presionar aquí a los morteros, que se van a retirar, pero no tiene nada. Y hasta la base. Esta es la estrategia que está tan de moda y que a mí me da mucho asco, pero bueno, que... Pues os la hago para que la veáis. Fijaos que ha sacado el capitán. Esto da pie a que vaya a tener un cochecito ligero, un Stuart. Ojito con esto que nos va a romper el motor. No lo he visto tarde, error por mi parte. Vamos echando esto para atrás. Y avanzamos con esto de aquí. Sabemos que va a sacar un Stuart. Entonces, ¿qué hacemos? Pues sacar un Puma. Otra STG. Ahora cuando nos llegue para el Puma, sacaremos un Puma. Mejoramos la STG, los que no tienen veteranía les mandamos que bajen el punto de arriba. Y vamos a recuperar el resto del mapa. Dejamos que tire la granada porque la vamos a reparar ahora mismo. Y entre que la tira va a sufrir bastante daño. Y a la de las mismas lo reparamos. Así hemos hecho que gaste munición para nada. Fijaos que es un desbordamiento constante con 4.
listos para... Venga, adelante. ¡Adelante! Atentos al contraataque. Llévanos hasta el... Bueno, aquí está el Stuart del que hablábamos. Batería de cañones informando. Y aquí el Puma. ¿Qué vamos a hacer? Panzerfaust, esto retiramos. Y para eso tenemos las granadas estas, que son realmente útiles. Fijaos, las de 15 de munición, son cojonudas. Ahí ha caído media vida. Sabemos que tienen bazocas, con cuidadito. Sabe que llevo mucho tiempo ganando recursos, entonces viene aquí a cortar el mapa. Bueno, un pelotón ha caído al final porque ha venido a cortarme el mapa y la retirada estaba de lejos. Así que nada, la recuperamos ahora. Vamos a coger esto para que se curen también. Y vamos a llamar la atención del Stuart. Vamos a dar caña a la infantería. Y nada. Ya veréis cómo enseguida viene el Stuart. Ahí viene, vamos echando para atrás. Y tenemos aquí al Puma. No le hemos hecho una mierda, pero lo tenemos. Uno se tiene que quedar a coger el punto. Y vamos a sacar otro lucho. Es un juego muy asqueroso, no me gusta, pero bueno. Está de moda, muchachos, está de moda. Estamos presionándole, se va echando para atrás para no recibir el Panzerfaust. Simplemente lo presionamos, pero no tenemos ni munición porque la estamos gastando en las STG. Y vamos otra vez a por la gasolina. Claro, pues si no vamos a por la gasolina, mal. La clave de este desbordamiento es esa, es que no tenga recursos y que siempre estemos en todos los lados. No, ese pelo, el mío murió, pero el suyo va a sobrevivir. Sí, ha sobrevivido. El luche está listo, lo traemos. Este ya está, capturamos este de aquí, este de aquí y este de aquí, con los mismos tapadores. Y ya tenemos otro lucho, lo traemos al frente. Ya viene el pesado este, ahora sí que tenemos para el Panzerfaust. Uno, dos, traemos el Puma, que este no sale con vida. Ya esto me lo llevo. Ojito, ojito al antitanque. Nos lo tenemos que llevar, esto también. Nos lo llevamos y vamos a mejorar el puesto avanzado este para que cure a los tanques, gracias a la infantería. Vamos a hacer un raqueten y una ametralladora. Raqueten por si mágicamente saca algún tanque más pesado, lo dudo bastante, pero yo qué sé. Y el raqueten, pues eso, pues si saca un tanque, y la ametralladora, pues para ayudar un poquito a esta infantería. Se va a meter en la casa, así que lanzamos las granadas. ¡A la mierda! Me lo matará, claro. Bueno, esto está listo. Ah, por la gasolina, lo que he dicho antes. Hay que ir presionando constantemente. Cohetes antitanques preparados. Tenemos un cohete antitanque preparado, dice. Lo vamos a traer aquí porque el posible tanque vendrá por este lado.
una de granada, las voy a echar aquí atrás porque probablemente venga por ahí. ¡Ay, no! Pensaba que tenía puerta por detrás, pero no hay puerta por detrás. Un error por mi parte. Si os fijáis, una vez más, le estamos jodiendo la gasolina. Apenas la huele. Tenemos la ametralladora, que la vamos a traer a esta casa. Y tenemos dos asquerosos Luch que se van a encargar de hacer su trabajo. Hay gente que llega a sacar incluso tres pumas. Esto ya, en cuanto a vehículos ligeros, es a gusto del consumidor ya. La clave está en desbordar constantemente y no permitir que tenga recursos. Sabemos que hay un antitanque, no sabemos dónde está exactamente, pero sabemos que hay un antitanque, entonces vamos a ir haciendo un poco en círculo. Ya tenemos a ametralladora disparando, que está recibiendo fuego de los morteros para echar para atrás. Y me voy a llevar los dos Luch ahí a la derecha. Hacer aquí unas trincheritas y vamos a hacer el siguiente camión. Vamos a traer también, fijaos que viene por aquí. Ahora tenemos el raquete en dos Panther Paws. Se acabó el señor Stuart. Y mientras vamos a seguir dando caña a esta gente. Vale. Y después de esto yo creo que ya no tiene mucho más misterio, chavales. Ya la partida está hecha. Bueno, esta es la guarra estrategia que está tan de moda y que a mí no me gusta absolutamente nada, de nada, de nada. Pero bueno, es una estrategia más, la gente lo hace, esto se da y yo pues os lo enseño. Es lo que hay. Así que nada, muchachos, la guarra estrategia de la temporada, ahí la tenéis. Si queréis hacerla, probarla, intentarla, a ver qué tal. Vais dando caña a la gente. Pero bueno, a mí personalmente no me satisface mucho el jugar de estas maneras. Pero nada, ahí lo tenéis. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Un saludo.